Bienvenidos a esta emisión de Teo Deportes, tu más relevante acontecido tanto en deporte local como a nivel nacional. Con mucho que platicarles del fin de semana, hubo actividades importantes en la capital chiapaneca, también lo que tiene que ver con los cafetaleros de Chiapas, lamentablemente eliminados en la liguilla de la Liga Premier, y lo que concierne a la Liga MX del fútbol mexicano. Pero comenzamos con esta nota, siempre pues agradable, un gusto ver cómo la comunidad de corredores se une en pro de causas nobles. Fue el caso de la carrera para Freddy Valencia, el Puma, este corredor veterano que siempre es un protagonista de todos los eventos deportivos de atletismo en la capital, pues tuvo su carrera conmemorativa, que es la denominada Corre con Freddy Valencia el Puma, la cual pues se efectúa para recaudar fondos no solamente a favor de él, que es una persona pues de bajos recursos, sino también en favor de sus hijas. Él tiene dos hijas que tienen discapacidad intelectual, y bueno, pues los corredores se suman para aportar con sus inscripciones dinero que va a un fondo mediante el cual pues él logra esa manutención que pues es elevada, y aparte pues de dos muchachas que tiene que cuidar pues ahí también con su familia, ¿no? Entonces la comunidad de corredores se unió para esta causa y lo hizo en gran número, 500 participantes en este evento deportivo, que fue un reto grande, 7 kilómetros de distancia de Cañahueca al circuito recreativo Tuxtlán en el oriente. Vemos cómo es el tema del calor, fue un factor importantísimo, porque el domingo particularmente fue un día muy caluroso por la mañana y los corredores pues tuvieron que someterse a ese desgaste también muy fuerte desde las 7:30 de la mañana con esos 7 kilómetros de recorrido. Y ya hablando de los resultados, el ganador del evento fue Mauricio Betanzos, quien completó los 7 kilómetros en un tiempo de 24 minutos y 40 segundos. La segunda posición fue para Brandon Lozano con marca de 29:32, tercero para Sergio Moreno con 29:52. En las damas, la campeona fue Chantal Calderón con 31 minutos 56 segundos, segundo lugar para María de Rosario con 32:40, tercero para Elmo Bonilla con 32:42. En la categoría máster varonil, el campeón fue Alejandro Ruiz, seguido por Cristian Guzmán y Sandro Reyes en la tercera posición de este evento, que bueno, pues contó con la participación de distinguidas personalidades. Pues estuvo el alcalde Carlos Morales Vázquez corriendo también con Freddy Valencia el Puma, gente de todos los equipos de atletismo que hay en la capital, algunos de fuera también asistieron para ser parte de este bonito festejo, mediante el cual, insisto, pues se suman a una noble causa, que es pues aportar a este fondo que tiene Freddy Valencia el Puma para manutención de sus hijas. La suya misma es un corredor de 80 años de edad, y entonces pues obviamente que siempre él, con su entusiasmo y su grito de vamos ancianos en todos los eventos pedestres, ha ido ganando pues el corazón, el reconocimiento, el respeto de los corredores, y ahora que pues pudieron apoyarlo inscribiéndose en su carrera, pues lo han hecho, y pues aportando un dinero que le va a venir muy bien para el año, para la siguiente edición de la carrera del Puma. Así que felicidades a todos los corredores que se sumaron a esta noble causa. Y vamos con otra información importante que nos hace llegar la gente de prensa del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a la posibilidad de que pues también la gente que ahora, después de las vacaciones, se desea incorporarse a alguna actividad deportiva, lo pueda hacer en alguno de los centros que tiene en los diferentes puntos estratégicos del estado. A través de estos centros de seguridad social y las unidades deportivas del IMSS, se ofertan cursos y talleres deportivos y culturales para derechohabientes y público en general. Las actividades están enfocadas en el bienestar social de la población. Vimos que se agrupan en cuatro áreas, que son el desarrollo cultural, lo que es la cultura física y el deporte, la promoción de la salud y la capacitación y adiestramiento técnico. Los espacios pues reciben tanto a niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, y las instalaciones están abiertas a toda la población. El costo de la cuota inicial para inscribirse en alguna de estas instalaciones es de 80 pesos, y la cuota varía dependiendo de la actividad que se elija. En el caso de jubilados, pensionados, adultos mayores, 60 años o más, personas con algún tipo de discapacidad, así como derechohabientes referidos por la unidad médica familiar correspondiente para el control de enfermedades, no pagan ninguna cuota. Esto es muy importante. Y en cuanto a los requisitos, para personas adultas, derechohabientes, deben presentar al momento de inscripción su carnet de cita, su copia del INE,
mientras que los menores de edad tendrán que entregar CURP, INE del tutor, credencial de la escuela, carnet de citas. Para la población sin seguridad social, no es necesario el carnet de citas. Y bueno, pues hay algunos espacios como el centro de Tapachula, donde hay actividades como la zumba, como danza polinesia, yoga, taekwondo, ajedrez, spinning, baile afrolatino, básquetbol, en fin, en lo que es Tuxtla Gutiérrez hay un centro en Lindavista Chancá, donde se oferta fútbol, soccer, voleibol, zumba, taekwondo, hawaiano, danza folclórica, también algunas otras actividades culturales. El de Los Pinos en San Cristóbal cuenta con actividades como el fútbol, soccer, comunicación artística y también incluso clases de primaria y secundaria, mientras que ya la más conocida, que es la Unidad Deportiva Panchón Contreras, pues es la más completa, tiene voleibol, fútbol, soccer, ejercicio físico, natación, yoga, taekwondo, frontenis, básquetbol, silla de ruedas, lo que son los pilates. Así que pues la invitación está abierta por parte del IMSS para que quienes quieran pues ya reactivarse después de esta pausa de receso pues por la Semana Santa, ya puedan hacerlo. Simplemente pues hay que acercarse, si son derechohabientes no tiene un costo para ellos, y para la gente, pues el público en general, puede ser de 80 pesos. Ahí está la invitación para la gente que quiera pues activarse ya después de este receso vacacional. Regresamos con actividades pues también de deportes como el baloncesto. Aquí en la capital se efectuó una competición que fue un evento de carácter macroregional. Aquí tenemos algunas imágenes, esto fue en la cancha de Cañahueca, y bueno, pues los primeros enfrentamientos de este macroregional de básquetbol 3x3 con ADE 2023 se efectuaron en la capital. Hubo presencia de planteles como el club de básquet de Tuxtla y Tapachula. En ambas ramas las acciones se efectuaron el fin de semana desde temprana hora. Como ya lo sabe, pues el básquetbol 3x3 únicamente se ocupa la mitad de la cancha de baloncesto, únicamente una canasta tiene esta peculiaridad. También se dio cita a equipos como Leones Negros de San Cristóbal, Tornados de Tuxtla Gutiérrez, que también es un equipo muy fuerte, también Tercias de Chiapa de Corzo y de Palenque se dieron cita a este evento macroregional. Y bueno, pues tenemos algunas imágenes de esta competición. Ya en siguientes emisiones de Teo les estaremos dando a conocer lo que son los resultados, también pues buscando ese pase a los Juegos Nacionales con ADE 23 en esta modalidad del básquetbol 3x3. Vamos con el fútbol profesional y la actividad de la Liga PDP, que este fin de semana pues se jugó el último partido de la temporada regular aquí en Tuxtla Gutiérrez, y último partido también para los clubes de chiapanecos en esta campaña. El Deportivo Pro Foot Soccer de San Cristóbal de las Casas venció a Lechuzas en calidad de visitante 3-1, un partido entretenido, un partido que tuvo llegadas, buenos goles, y donde Lechuzas pues en teoría como local buscaba imponerse, aparte de sacudirse una derrota que tuvo previamente en la jornada anterior. Sin embargo, volvió a perder en esta contra el Deportivo Pro Foot Soccer, un cierre de torneo irregular para el conjunto universitario, que venía bien en la segunda vuelta del campeonato, tuvo muy buenos resultados, empezó a ganar partidos, incluso pues como la primera vuelta fue bastante mala para Lechuzas, en la segunda pues tenía que ganar prácticamente la mayoría de sus encuentros para aspirar a un boleto a la liguilla, lo estaba consiguiendo, pero sobre la parte final del torneo pues el equipo de Lechuzas sufrió tropezos importantes. El anterior de estos en casa contra la UDS perdió 3-1 y prácticamente ahí selló su eliminación, aunque en la jornada siguiente, en la 21, le ganó al Antequera 2-0 como visitante. En esta volvió a perder 3-1 contra el Deportivo Pro Foot Soccer. Ricardo Hernández, el gallito, había puesto al frente al conjunto universitario, pero Pro Foot Soccer le dio vuelta con el gol de Juan Díaz, luego apareció Fernando Gordillo también con otra anotación, la última la hizo Daniel González, me parece que es este muchacho, y bueno, pues al final de cuentas el equipo de Pro Foot Soccer se llevó los 3 puntos de esta visita que hizo al equipo universitario de las Lechuzas. Vemos el festejo en grande, el técnico Luis Guillén
que tomó las riendas del equipo en lugar de Bambi Negrete, ligó cinco victorias consecutivas en el cierre de la temporada. Fue un gran cierre para Deportivo Profesor, que lamentablemente tampoco le alcanzó a ellos para colarse a la liguilla dentro del grupo número 2 de la Liga TDP. Vamos a echarle unas reacciones después de este enfrentamiento de los entrenadores de ambos equipos. Bien, se trabajó la semana, no es casualidad. Como le digo a los chavos, como se entrena, se juega, entonces pues todo el éxito es de ellos, ¿no? De creer, de confiar en lo que estamos haciendo aquí al frente, y ahora sí que el resultado se dio bajo lo planeado. No, pues es una derrota bastante dolorosa para nosotros. Nosotros queríamos terminar bien el torneo. Creo que habíamos hecho una muy buena segunda vuelta, a partir de pues que ya nos dio la matemática para calificar. El equipo se relajó mucho. Desde la semana pasada fuimos un equipo muy alterno, se sacó un resultado muy importante en Antequera, pero hoy sí dejamos muchas cosas que hacer. Creo que más que nada la actitud de ellos, la manera en que iban a pelear las pelotas, porque no era lo de un partido o gente profesional que desea ganar más que nada un juego, que creo que siempre competir puntos es importante, creo que dejamos muchas cosas que hacer. Para el conjunto de Lechuzas y para Profusoccer no alcanzan pase a la liguilla, fueron de los mejores equipos chiapanecos, un grupo muy cerrado, eso sí hay que decirlo, muy competido, con tres equipos oaxaqueños que estuvieron en un escalón adelante, digámoslo, sino que hasta dos. El caso del equipo de Búhos de Oaxaca fue el líder de este grupo, pero abajito Dragones FC y Cruz Azul Lagunas también estuvieron siempre sumando muchos puntos. Cuando empataban, pues a veces se llevaban el punto extra de los penales, y así fueron cosechando pues un margen de unidades que fue dejando rezagados a los equipos chiapanecos, que aunque no lo hicieron pues tan mal en esa primera vuelta, ya no les alcanzó para calificar. Lechuzas venía de dos liguillas consecutivas, esta es la primera vez que no califican. Profusoccer estuvo en la liguilla anterior y ahora pues, no pudo repetir, aunque no lo hizo tan mal. La primera vuelta de Profusoccer fue bastante aceptable. En la segunda, lamentablemente, empezaron muy mal con muchas derrotas, y aunque cerraron con 5 triunfos, ya, como les decía, pues no le dieron las matemáticas para lograr ese pase a la siguiente ronda. Y bueno, pues muchos aficionados al fútbol chiapaneco se quedaron con un sabor muy amargo el fin de semana, ya que Cafetaleros de Chiapas se quedó a un paso, a unos minutos de jugar nuevamente la final de la Liga Premier. Sería, pero no tanto el hecho de no llegar a la final, sino la forma en la cual se les va el boleto a la final, ¿no? Creo que eso es lo que más deja con bronca a los seguidores de Cafetaleros, porque pues ganaron el partido de ida, jugando un partido muy inteligente en el estadio Soccer Vitón Arena, 1-0, con un gol del Pedro Jiménez, y en la vuelta tenían la posibilidad de sacar el boleto, ya sea empatando o ganando por cualquier marcador. Si perdían, quedaban fuera, porque por posición en tabla Tampico tenía mejor registro, era el líder de hecho del campeonato. Entonces Cafetaleros planteó un partido en el cual prácticamente se encerró, nada más le faltó meter el camión en la portería buscando que no le anotaran en este encuentro de vuelta, y pues tanto fue el agobio de Tampico que hasta el portero terminó jugando como un mediocampista. O sea, es increíble, con los 11 Cafetaleros estaba metido atrás en su propio mediocampo, y el portero de Tampico era el que iniciaba los ataques desde el círculo central, o sea, estaba totalmente metido atrás. Cafetaleros ya no supo cómo contrarrestar toda esa gran presión que le ejerció el Tampico Madero, que sin hacer un partido, digámoslo, brillante, sino que fue un equipo que machacó a un rival que se parapetó atrás y que buscó pues que colgarse del cero para calificar. Al final de cuentas, pues cuando juegas al empate, por lo general terminas perdiendo. Es lo que me parece le sucedió al equipo de Cafetaleros, que recibió los goles al 78, imagínense, al 12 minutos del final, prácticamente perdió el boleto porque vino el gol de José Vázquez, y unos minutos después vino un penal en contra de Cafetaleros que convierte Axel García al 83, y de esta manera pues termina sentenciando su suerte del conjunto chiapaneco con esa derrota allá en Tamaulipas, ante una gran entrada. No se llenó el estadio Tamaulipas, yo pensaba que iba a estar lleno, no se llenó el estadio, pero sí tuvo, digamos, un 85% de su capacidad de aforo completa. Seguramente para la final que van a jugar contra Inter Playa del Carmen tendrán un lleno a reventar para buscar pues ese ascenso por la vía
deportiva. Todavía les tocaría al campeón de este torneo jugar contra la Universidad Autónoma de Zacatecas el ascenso a Liga de Expansión, pero pues Tampico Madero viene bien, viene fuerte. Vamos a ver también qué pasa con el Inter Playa del Carmen, que es el otro equipo finalista, pero que para Liga de Expansión creo que va a tener algunos inconvenientes grandes porque su estadio no tiene un aforo como el que en teoría se requiere, ¿no?, para tener una categoría mayor, lo que sí tiene el estadio de Tampico, que es muy evidente, ¿no? Aquí vemos, es un estadio con buena capacidad para la siguiente división. Cafetaleros, ni qué decirlo, Cafetaleros tiene un estadio de primera división. Lamentablemente, pues, el equipo está en Liga Premier, y lo digo porque es una gran instalación. Pero bueno, pues se termina de esta forma la participación del equipo chiapaneco. Insisto, mucha bronca en contra aficionados, platicando con varios de ellos y viendo también las reacciones en redes sociales, hay mucha molestia por cómo el equipo plantea el partido de vuelta, y pues se le va la posibilidad de estar jugando la gran final de esta temporada de la Liga Premier sería. Y cerramos con el repaso de resultados en la Liga MX de este fin de semana. Obviamente que el partido que robó cámara fue el del América contra Cruz Azul, el clásico joven del fútbol mexicano, donde pues mucha gente de Cruz Azul esperaba la revancha de aquel 7-0 contra el América, pero el América pues realmente le dio un repaso a la máquina, 3-1, solamente jugó bien el primer tiempo el Cruz Azul, y de ahí pues digamos ni siquiera el primer tiempo completo, porque todavía el América ahí le logró pues emparejarle, este jugador Sendejas también queda en un gran nivel anotando goles, y así el Cruz Azul pues cae contra el América como local administrativamente en el Estadio Azteca, 3-1. Dos resultados de la jornada, pues destacó la victoria de los Pumas 3-1 sobre Toluca. Pumas ya está metido de lleno en la pelea por la recalificación. También destaca la victoria de las Chivas 2-0 contra León en calidad de visitante. Chivas que también se está metiendo de momento directo a la fase de liguilla. El Pachuca sorprendido por el Atlas, que lo golea 4-1. Tijuana le ganó de visita 2-1 al Mazatlán. Puebla empató con Necaxa a un gol. El Atlético de San Luis vence 2-0 a los Bravos de Juárez. Querétaro empató con Tigres en calidad de local, y pues la victoria de Santos Laguna al cierre de la jornada, 2-1 contra Monterrey, un partido muy polémico, le expulsan a un jugador a Monterrey, a Funes Mori, en el primer tiempo, luego le marcan un penal al minuto 95 en contra Rayados y termina perdiendo nuevamente. Ojo, porque el líder se está desinflando en el cierre de la fase regular, y esta historia ya la conocemos, de que pues los equipos de repente los vemos muy fuertes, muy sólidos, y al final pues terminan los líderes siendo los primeros eliminados en la liguilla, porque pues les cae la maldición del superlíder, que no es otra cosa más que aflojan un poco el paso porque ya están calificados, se relajan, ya no juegan a la misma intensidad, y otros equipos que vienen pues peleando con hambre la calificación los terminan dejando fuera, aunque Monterrey sigue líder, 34 puntos, ya tiene pase directo a los cuartos de final, sublíder es el América con 30, pero abajito vienen Toluca, Chivas con 28 puntos, calificando directo de momento estos cuadros, y en zona de repesca aparece León con 26, Pachuca con 25, Tigres con 22, Cruz Azul con 21, Santos con 19, San Luis con 18, Atlas con 17, y lo que le decía Pumas, el equipo 12 con 17 puntos, pero todavía no está nada escrito para este cuadro universitario que está resurgiendo de la mano de Antonio el Turco Mohamed. Y bueno, recordarles que también tenemos a media semana partido amistoso México contra los Estados Unidos, también el jueves ya arranca la actividad de la Liga MX con la penúltima fecha, estamos en la recta final del campeonato. De esta forma llegamos al final de esta emisión de TVO Deportes de Cuarto Poder, esperamos que haya sido de su agrado. Nos queda más que desearle un excelente inicio de semana y nos vemos a la próxima.